Hola, mi nombre es Chanel y el día de hoy vamos a hacer un espagueti con chile poblano. Espero que les guste. Acompáñenme. Ingredientes que necesitamos: pasta, crema ácida, nor suiza, pimienta, sal, ajo picado, mantequilla, queso Filadelfia y tres chiles poblanos. En un comal vamos a poner nuestros chiles para que se tatemen, para poderles quitar la piel. Una vez que nuestros chilitos ya estén bien tatemaditos por todos lados, los vamos a poner en una bolsa de plástico a sudar y lo vamos a tapar con una toallita o con una servilleta que tengamos limpia durante unos 15-20 minutitos para poderlos limpiar bien. Ahora, en una olla que tenga suficiente agua y que ya esté hirviendo, vamos a agregar una cucharada de sal y vamos a poner nuestro espagueti ahí para que esté listo. Después de 15 minutitos, nuestros chiles ya están sudados y entonces les vamos a quitar la piel, la parte de arriba, los vamos a ir limpiando. Nos podemos ayudar de un cuchillito de estos que tienen sierra o con la mano. Para mí es más fácil con el cuchillito, pero es como ustedes se acomoden. Una vez que ya les quitamos la piel a nuestros chilitos, vamos a abrirlos de un lado con mucho cuidado. Los vamos a abrir y les vamos a quitar las venitas con la mano, no pasa nada. O con un cuchillito también se puede, con lo que ustedes se quieran ayudar. Y así nos vamos a ir con todos nuestros chilitos que queden bien limpios para poderlos utilizar. Para nuestra crema vamos a poner en la licuadora cebolla, la barra de queso Filadelfia, nuestros chiles, un ajo, sal y nuestra crema ácida, aproximadamente un cuartito. Un poquito de agua y licuamos. En una olla vamos a poner nuestro trocito de mantequilla para poder echar ahí el espagueti. Mezclamos nuestro espagueti con la mantequilla. Y una vez que ya se derritió la mantequilla, antes de que se nos queme, vamos a poner la crema. Probamos si nos hace falta sal, si está bien. Y vamos a sazonar con un poquito de nor suiza. A nuestro espagueti ya solo le agregamos pimienta. Estará listo. Y así es como finalmente queda nuestro espagueti. Y ahora sí, a probar. Vamos a ver qué tal quedó. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal está. Huele rico, huele cremosito. Está delicioso, les va a encantar. Pruébelo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.